Bueno, una mesa de lujo el día de hoy. No es la de mujeres en la política, pero sí son mujeres en la política ustedes. Pilar Ortega, Mayra Enríquez, bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias. Senadora de la República, muy bien, y diputada federal electa. Así es. Bueno, hoy dieron una rueda de prensa y un poco el tema es hacer un balance sobre qué pasó en la elección con las nuevas reglas de equidad de género, que no funcionaron en todos los comicios, ¿no? Como en alcaldes, y se nota. Pero sí en diputados locales y diputados federales, ¿cómo lo vieron? Pues hoy justamente hacíamos este balance de una comparación entre hace 3 años y hoy. Hace 3 años festejábamos que habíamos rebasado el tope de 30% que habíamos tenido y así sucesivamente. Y hoy celebramos que esta reforma de paridad, que mucho fue criticada en el sector masculino de la política, dio resultados y de resultados partidos, probados de todos los partidos políticos, exactamente, y que hoy las mujeres han demostrado que son competitivas en política, que ganan elecciones. Y lo demostraron con esta elección que tuvimos, en donde se eligieron en Guanajuato, por cierto, 7 y 7 mujeres, 7 hombres en las candidaturas de mayoría, y además un doble festejo, o sea, en el PAN. No podía ser más exacto. Más exacto, bueno. Y ahí está un mensaje claro de la ciudadanía. Además, quieren ver a las mujeres. Mujeres de varios partidos. Mujeres de varios partidos y muchas, en hay algunos priistas, casos. Hay mujeres panistas. Prevalecen las panistas, pero sí hay de todos los partidos. Sí. Y te digo, por eso nosotros, aparte, como PAN, estamos haciendo un festejo doble, porque el PAN llevará incluso a la Cámara de Diputados, en términos globales, pues más mujeres que hombres. En el caso de Guanajuato también es un número muy superior el de mujeres que el de hombres. Gustavo Madero ya dijo que no aspira a la coordinación. Va a hacer falta más política para eso. Y bueno, yo creo que, bueno, ya Mayra lo dirá, pero yo creo que eso también se tiene que reflejar en espacios de toma de decisión al interior de la fracción y al interior de la Cámara de Diputados. Hoy las mujeres pues deberán tener un papel fundamental, no solamente en número, que eso es cuantitativo y eso ya se logró, sino cualitativo. Entonces, pues hoy hacíamos ese balance y establecíamos parte de lo que debe ser la agenda que debemos continuar. Estas mujeres que estamos comprometidas con seguir avanzando en abrir espacios a las mujeres, no solamente a las mujeres políticas, necesitamos generar acciones y políticas públicas claras que le respondan a las mujeres que hoy están esperando mucho de nosotros, a todas las ciudadanas y particularmente a las guanajuatenses. Y bueno, creo que ese es el tema, ver qué pasa con los municipios en donde todavía no tenemos eso presencia clara de mujeres, un gran reto que esa tenemos reforma por enfrente. Sería... pues debería ser urgente, ¿no? Ya tenemos una jurisprudencia y ahora vamos por la reforma constitucional para las dos paridades que nos faltan, la horizontal y la ampliada. Y bueno, pues ahí creo que también Mayra tiene mucho que decir. A ver, Mayra, ¿cómo va a quedar ese grupo parlamentario federal? Bueno, vamos a tener primero una Cámara de Diputados donde más de 200 mujeres estarán participando. Creo que esto, el solo hecho, es histórico. Pero también con el orgullo de que Acción Nacional tiene una bancada que tiene el mayor número de mujeres y donde vemos más mujeres que hombres. Entonces, creo que también esto es un ejemplo claro de lo que se puede lograr con una legislación y políticas que favorezcan el avance de las mujeres. Sin embargo, quedaron unos temas medidas pendientes. Afirmativas, ¿no? Así es, quedaron unos temas pendientes y hoy tuvimos una rueda de prensa donde hacíamos un llamado a que los ayuntamientos, al momento de integrar sus gabinetes, ahora también tuvieran en consideración, y lo hacemos desde este momento que es el oportuno, para que luego no se diga que ya los habían conformado. Necesitamos que haya más mujeres tomando decisiones también en los municipios. Y por poner solo un ejemplo de haber logrado avances tan amplios en materia de presencia de mujeres en las legislaturas, pasamos al tema de las alcaldías y resulta que solo 2 municipios están gobernados por un ayuntamiento que encabece una mujer. Ahí y si no hablamos hubo de población... medidas de equidad, los... ¿Tienen en la estadística de candidatas? ¿Cuántas candidatas mujeres hubo? En total eran 2.400 en regidoras suplentes. Sin embargo, a nivel federal para la diputación. ¿A nivel de alcaldías de Guanajuato no has hecho el recuento? Yo creo que esas son de las tareas que tenemos que hacer y que el propio Instituto de la Mujer Guanajuatense tiene que venir realizando para que veamos si estamos avanzando o no. Porque queda claro que donde hubo avances fue porque la legislación lo promovió.
pero no lo hubo donde la legislación no lo promovía. Y entonces aquí falta un compromiso de los partidos políticos, me parece. Digo, de la población de Guanajuato, solo el 0.5% estará gobernado por mujeres alcaldesas. Entonces creo que esto es... son municipios muy pequeños. Creo que esto es grave. Estamos diciendo que prácticamente ninguno, si hablamos en términos porcentuales. Solo dos municipios, y creo que esto nos debe de llamar la atención. Y también vemos el número de regidoras, también vemos que va a haber muchas regidoras, pero cuando ya lo trasladamos al tema de sindicaturas, entonces vemos que las sindicaturas sí están mayoritariamente, tampoco la ley pedía y tampoco ahí te las pedía la ley. Entonces creo que son de las tareas pendientes, y por eso es que está el llamado para que en los gabinetes municipales haya más mujeres. Y en la Cámara Federal la agenda tendrá que estar marcada también con medidas, digo, más diputadas mujeres, también agenda de con perspectiva de género, ¿no? Pues tenemos que lograr eso, porque también es un hecho que el ser mujer no te garantiza que trabajes en favor de las mujeres. Bueno, para poner un ejemplo claro, lo vivimos aquí en León, primera alcaldesa y ninguna mujer en gabinete. Entonces también el hecho de que haya solo mujeres no implica ese compromiso. Y justamente también el llamado y la intención de hoy reunirnos con otras compañeras legisladoras es que comenzara a verse ese compromiso en forma visible y plantear una agenda que no solamente significa participación política, sino que también implique mejores condiciones de desarrollo en diferentes ámbitos para las mujeres. ¿Se trabajará de manera horizontal con todos los partidos políticos, con todas las mujeres de las diferentes fracciones? Yo creo que ese fue el éxito, si quieres comentarlo, porque sí, te tocó participar en ello. Sí, yo creo que el éxito de las reformas que se construyeron, el éxito ha sido la unidad de todas las mujeres de las distintas fuerzas políticas. Hay incluso movimientos fuera del Senado, de la Cámara de Diputados, de mujeres organizadas, una de ellas Mujeres en Plural, que han sido fundamentales en el empuje a estas medidas, mujeres que se van a sentar al Tribunal Electoral, que van a platicar a la Corte, que van a platicar a las dos cámaras, que buscan también hacer, permear los cambios al interior de los estados Entonces, el éxito de esto ha sido cómo las mujeres hemos podido sentarnos todas en una sola mesa y decir, tenemos que buscar los objetivos que nos unan, no los que nos dividan. Y eso ha sido el éxito, dicho no solamente por nosotras las mujeres, sino también por los órganos, sobre todo los electorales, que se han abierto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dictado las sentencias, las resoluciones más garantistas a favor de los derechos de las mujeres. Y esto no ha sido gratuito, ha sido por el picar piedra de muchas mujeres a lo largo de la historia, pero que hoy, organizadas, sabemos que podemos lograr mucho más. Entonces, también, por supuesto, ahorita estamos haciendo un llamado al PAN, a los gobiernos del PAN, pero estaremos también sentadas en las mesas plurales, en donde buscaremos que también esto incida en hacer una sola voz de todas las mujeres. Un tema fundamental de la agenda con perspectiva de género es frenar la violencia contra las mujeres, que es un problema social. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo caminar? Bueno, se tienen que notar cambios, ¿no? Sí, yo creo que ya hay una tarea pendiente. La actual legislatura deja pendientes reformas a la Ley de Acceso a la Vida Libre de Violencia, iniciativas como las que presentó la senadora Pilar Ortega en el tema de la violencia política, que se tiene que seguir trabajando, pero también creo que tiene que ver con el tema presupuestal y con las políticas públicas. O sea, no podemos tener una ley si esa ley no es aplicada, si cuando tú llegas a hacer una denuncia no eres atendida, si no existen los refugios suficientes, si no existen mecanismos para que haya el empleo para las mujeres, que les garanticen su independencia económica y por tanto una toma de decisiones más libre. Entonces tiene salarios que haber una agenda mucho más transversal. Igual, ¿no? Tiene que haber una agenda mucho más transversal y políticas públicas en todas las áreas que favorezcan justamente el empoderamiento de la mujer y que disminuya la violencia de género. Y esa es una parte también del compromiso. La reunión que hoy tuvimos implicaba eso, no solamente el tema de la participación política, sino de cómo buscar estas condiciones, cómo seguir trabajando para frenar la violencia de género y cómo aumentar las condiciones y las oportunidades para las mujeres. Por eso la agenda se llamaba así, de avance de las mujeres. Hay mucha tarea pendiente, pero también me parece que ahora que somos más mujeres en la Cámara de Diputados, también hay una enorme oportunidad en el tema presupuestal. Muy observadas, porque exacto, muchos grupos en la sociedad civil pues esperan esto como una ventana de oportunidad también, y qué bueno, ¿no?
aparte que la obligación pues que tenemos ahora hasta de representar el trabajo de las mujeres. Ya hemos visto que en este sentido y en la política, si una mujer hace mal la tarea, luego resulta que la descalificación es más le toca a todas. Porque, y creo que hay una enorme responsabilidad. Hay una misoginia en la sociedad residual o y ni tan residual de sí, pronto. Sigue permeando esa misoginia, pero yo creo que aquí lo más importante es justamente que ya empecemos a tomar acciones. Y creo que vemos que con mucho optimismo que están empezando a pasar cosas, que las mujeres sí tenemos que buscarnos entre nosotras, sí tenemos que plantearnos objetivos, sí tenemos que tiene que ser consecuentes con esta igualdad sustantiva, no solamente cuantitativa, para buscar justamente esa equidad para todas las mujeres y un mejor desarrollo, mejores oportunidades. Estamos obligadas a hacerlo y creo que estamos empezando con el pie derecho. A mí me da mucho gusto que desde antes de que se asuma la legislatura, nuestras compañeras diputadas electas empiecen ya a generar estas acciones y también empezar a generar este llamado a mejores condiciones, a la suma de más mujeres, a que justamente antes de que se integren estos equipos de transición no se avance si se tiene en cuenta que tenemos que ser... Déjenme contarles una anécdota. Antier, el gobernador Miguel Márquez acudió a inaugurar los cursos de capacitación para los nuevos ayuntamientos electos en Guanajuato y comentó, dijo, veo más mujeres, se ve que están funcionando las leyes de igualdad, ¿no? Pero alguien en el público observó, bueno, pues acá sí, pero en el presidio no, porque hay puros hombres, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir. A ver, el gabinete de Miguel Márquez cuenta con una sola mujer, parece que va a haber cambios a mitad de sexenio. ¿No sería necesario que también se tomara en cuenta esta situación ahí, la más equidad? Sí, yo creo que insistimos en este llamado respetuoso a que si en caso de que hubiera cambios en el gabinete, se tenga como prioridad el invitar a mujeres. Yo creo que el tema no solamente es un tema de ver si en un presidium, sino realmente el reconocimiento. El presidium era porque estaban varios funcionarios públicos. Pero eso significa que los tomadores de decisiones siguen siendo hombres. Entonces, yo creo que sí trae un significado importante, pero yo creo que también el hecho de que no haya mujeres pareciera entonces que en todo Guanajuato no existieran mujeres capaces, mujeres que hayan logrado adquirir experiencia, mujeres claro. que tengan cosas que aportar. Yo creo que hay una enorme oportunidad, si hubiera cambios, de incluir más mujeres, incluir esta perspectiva femenina y este liderazgo femenino en la toma de decisiones. Creo que es relevante. En el caso de los ayuntamientos que ya fueron electos, pues el gabinete tendrá que ser el que compense. Se empobreció un poco el gabinete ampliado de Márquez, porque, por ejemplo, Angélica Casillas, una técnica muy capaz en la Comisión del Agua, la mandaron a hacer campaña y ganó en Dolores Hidalgo limpiamente, habiendo sido claro, su primera experiencia. Claro. Ahora ya tenemos una mujer menos en el gabinete. Pero ahí está la prueba de que existen mujeres con esas trayectorias y esas capacidades, y yo me niego a pensar que Angélica sea la única. Estoy segura que hay más historias de mujeres exitosas, talentosas, y que incluso a lo mejor están en el gobierno, están en la sociedad esperando una oportunidad que no se les ha dado, y lo que necesitamos y lo que tienen que hacer nuestros gobernantes es empezarlas a visibilizar e incluirlas. Por eso decimos que si se diera estos cambios, que ahora sí, eso es una facultad del gobernador, y si se dieran cambios al interior del gabinete, bueno, sí, el llamado respetuoso mujeres. A que empiecen con mujeres. Bueno, como ya lo hicieron otros institutos. Que me va a permitir ligar dos cosas. Lo que pasa en el Partido de Acción Nacional, elección de dirigencia próximamente, nunca una mujer dirigiendo el PAN de Guanajuato. Y hay mujeres muy valiosas, aquí están dos. ¿Por qué no pensar ya también en una mujer claro. para dirigir el PAN de Guanajuato? Creo que ahí también puede haber un cambio importante de perspectiva. Sí me parece, y de hecho creo que es uno de los temas también que tenemos que reflexionar, porque en su momento Pilar levantó la mano y dijo, a mí me interesa, en su momento la levanté yo, y las circunstancias, bueno, han cambiado, en lo particular pues no se puede estar en los dos espacios al mismo tiempo, pero también es cierto que no hay más mujeres levantando la mano porque no ha habido esta oportunidad de crecimiento tal vez al interior del partido, y nosotros lo tenemos que impulsar. Y lo mismo que se hizo ni siquiera la regla de que presidente de un género y secretario general de otro, pero ¿no? cuando menos existe el de un porcentaje que tiene que estar en el comité. Y lo que creo que yo importante es que más que te obligue un estatuto, un reglamento, una ley,
El tema es de verdad tener la capacidad de reconocer en las mujeres que pueden desempeñar cargos de dirección, claro, y que pueden tener ese liderazgo. Creo que se tendría que ser como natural y no tendría que ser obligado. Bueno, ahorita tendremos que seguir trabajando a las leyes y las normas, pero ojalá que llegue el momento en que esto sea algo natural y no lo tengamos que estar impulsando. Yo creo que lo que sí queda de ejemplo, no solo para Acción Nacional, sino para el resto de los partidos, es que está pasando que las mujeres no logran acceder a estos primeros niveles de toma de decisión. ¿Qué es lo que está pasando que no logramos subir? Y ahorita que viene el tema de comisiones, que tanto en lo local como en lo federal, que viene el tema de la renovación de la dirigencia, creo que tenemos que estar muy atentos, y nosotros como panistas, yo en lo personal también, ver cómo lo vamos a hacer para impulsar más mujeres y que realmente haya una presencia que represente lo que nosotros significamos en fuerza, en trabajo, al propio partido. Claro, yo nada más quisiera agregar, totalmente de acuerdo con lo que dice Mayra, y yo creo que sí tendríamos que también analizar al interior del partido, hacer un cambio para que efectivamente no solamente en número las directivas estatales, municipales, nacionales tengamos mujeres, sino que las tengamos perfectamente ubicadas en igualdad de circunstancias en la toma de decisión, porque desde ahí se frena todo para que se produzcan candidaturas. Avanzado es más fácil afuera que adentro. Sí, a veces es más fácil y no debería ser, ¿no? Bueno, ya como parece que ni Lalo Trujillo ni Vicente Esqueda van, se abre la posibilidad, ¿no? Una mujer. De una tercera en discordia. Ojalá que haya mujeres que levanten la mano. Yo creo que sí hay liderazgos muy valiosos, hombres y mujeres al interior de Acción Nacional. Creo que es importante también que también las mujeres nos enseñemos a decir que queremos, que podemos y que estamos dispuestas a hacer las cosas. Y el partido tiene que estar obligado a aceptar y generar condiciones para que las mujeres puedan realmente levantar la mano en condiciones de equidad. No lo van a hacer si no empujan. Empujaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlas gracias, aquí. Gracias. Mayra, pues voy a estar en México ahora, pero por aquí cuando vengas nos vemos, ¿no? ¿Te parece? Perfecto. Igual, Pilar. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a ambas. Pilar Ortega, senadora de la República. Mayra Enríquez, diputada federal electa la próxima legislatura, que empieza el 1 de septiembre. Así es. Ya listos. Yo regreso después de esto. Vamos a Información Nacional e Internacional.